una profesión, por cierto, muy digna y en la que tengo algunos familiares. Pero claro, yo entendería que el alcalde se acercara a mí para decirme, tengo que hablar contigo, ministro, ahora que estás aquí. Pero me dice, tengo que entregarte un sobre. Pero el sobre me lo puede mandar por correo. Ni de hablar conmigo ni de entregarme un sobre, tenía la voluntad de hacerse una foto. Yo, que conste que si me hubiera dicho quiero hacerme una foto contigo, yo le diría encantado, hacerme una foto. Me ha dicho que me quería entregar un sobre. Por lo tanto, no digo esto porque cuando hay momentos de dificultad no hay que poner palos en la rueda, hay que remar en la misma dirección y trabajar juntos. Y claro, no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, como está haciendo el alcalde de Granada, que todos los días nos está reclamando que llegue la alta velocidad, pero él torpedea lo que puede para no hacer la integración de la alta velocidad de Granada. Yo soy una persona de palabra, y no digamos en relación a lo que se firma. Pues yo simplemente le digo al alcalde de Granada que cumpla con lo que ha firmado en el año 2008. Ni más ni menos. Que han cambiado las circunstancias para ellos y para nosotros. Si no quiere soterramiento, que lo diga. Pero si quiere soterramiento e integración, igual que hacemos en todas las ciudades de España, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista, igual que hacemos en todas las ciudades de España, da igual que sea Santander, Valladolid, donde sea, y puse donde gobierna el Partido Popular para que me entienda bien el alcalde de Granada, lo hacemos de la misma forma. Por lo tanto, yo lo que pido es que, ya que no arrima en el hombro, hombre, por favor, que no pongan palos en la rueda, que no dificulten los proyectos, que yo tengo la voluntad de que las cosas se vayan haciendo de acuerdo a los tiempos y a los plazos que nos hemos marcado, y si no, seguiré adelante y licitaré, como he anunciado, el proyecto de la integración de la alta velocidad en Granada, porque la provincia de Granada no tiene culpa. Mirad, compañeras y compañeros, hoy hemos firmado un importante acuerdo que sitúa a España en un país capaz de unir sus fuerzas para vencer las dificultades, para vencer el desafío de la crisis. Hoy hemos firmado un acuerdo que demuestra que este país es un país comprometido con las reformas para fortalecer nuestro estado del bienestar y nuestra economía. Y este acuerdo es además una lección de cómo un país se pone de acuerdo para vencer las dificultades, pero también es una lección para aquellos que intentan día a día sembrar el derrotismo. Algunos tienen mucha euforia para celebrar las encuestas. Y sin embargo, cuando conseguimos un gran acuerdo social, económico, político, de reformas que generan confianza en nuestra economía, demuestran que no tienen euforia. Porque una vez más, la derecha está demostrando que les preocupa más ellos mismos que el interés general de España.